puta madre. Alguien está haciendo la psicológica, bro. Me muero. No. Esto no sonaba, tío. Joder, otra vez el Chuti en primera, bro. No puede ser. Tío, parad ya, tío. Cadáver de Chuti. Parad ya, tío, que es que se me va la gente del stream, tío. A ver, yo como streamer también votaría porque a Chuti lo dejé el último, vivir un poco más. El último. Cadáver de Chuti encima de la alcantarilla que está donde se rompen los meteoritos. La única persona que he visto por ahí es Yago, que estaba en navegación, que es en la sala que está al final de la derecha. Sí, yo estaba en navegación, pero estaba haciendo misiones. Hice la de estabilizar y la de descargar archivos y ya. Yo he hecho la de la basura de cafetería, la de la palanquilla, y ahora estaba bajando para abajo del todo. Yo estaba en reactor haciendo Simón dice. Yo he ido a hacer administración mis misiones. Yo estaba en electricidad. Yo electricidad con K. Truman, no me he enterado dónde estaba el cuerpo, perdón, ¿en qué sala? En la sala donde está, donde se rompen los meteoritos, donde está la nave espacial, o sea, donde se disparan, coño. A la derecha del todo arriba, ¿no? Encima de una alcantarilla, recuerdo. Nadie lo puede. Pues yo si no sé ni dónde están las misiones, voy a saber dónde están las alcantarillas. No sé ni dónde estoy yo. Porque el estado no estaba. ¿Viste vivo a Chuti ahí? Sí. Ah. Bueno, no, de hecho no lo vi ni vivo ni muerto. Diría que no me crucé con él. Pero bueno, ya. No, yo no me crucé con él. No me crucé con él. ¿Cómo que sí? Y luego no. No, estaba pensando porque me había cruzado con alguien, pero no era Chuti. Yo a Chuti no me lo crucé. Tendrás que haberte cruzado con él. ¿Vivo? No, pero me lo crucé en cafetería antes de entrar. En plan, yo a Chuti no me lo crucé en ningún momento. Yo bajé directo. Uy, hago muchos cambios de opinión en un minuto, ¿eh? Ninguno, literalmente. Yo lo siento, pero yo de Yago yo le voy a votar, sí. Vamos, pues cuidado con Capo, porque… Capo, sí, claro, cuidado conmigo, pero es que has cambiado de opinión seis veces. Con lo majo que eres tú, cambiar de opinión así raro… Yo es que no vi a nadie, tío. Yo estoy hablando la de las hojas, la prueba. Capo, en el juego, votar de esta manera… Te hace parecer mucho. Ojo, Donald Vegas y Capo, ¿eh? Ojito. ¿Por qué me hace, ¿por qué me hace parecer sospechoso estar en una ojito, votación donde ha votado todo ojito. El mundo? Tú juegas. Sí, ojito. Citas, ojito. Saca el cuchillo, saca el cuchillo. Niño, saca el cuchillo. Capo, no te vayas a cargar al pato. No te vayas a cargar al pato. ¡Hula! Vale, Truman. Truman, sí, va. Haz el jueguecito del Killing Report. Haz el jueguecito, va. Va, hombre, va, tío. Va, vale, chavales. No me conocéis. Bueno, nadie me conoce aquí más que Capu. Ya. Bien que hago conociéndote. Pero me he quedado. De hecho, Reto, ha salido tú de ahí, ¿verdad? Del reactor. Sí. Y estabais tú y Capu dentro. Yo no estaba dentro. Yo estaba jugando a subir y bajar porque sabía que era sí, Capu. Sí. Que lo estaba vigilando y he hecho el baile este de, ¿sabes? El moonwalk. Sí, sí. El baile de entrar, vale, matarlo mientras haga una prueba y te la copes. Venga. Capo, hermano, quien te quiera creer, que te crea. Si te sale en el stream, te la saca. Lo siento, Capo, por la gente de tu streaming, que es la última, y te vas a ir a... Bro, estaba yo. Está la de esa sala, la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando la acabo, que se me cierra el mapa, me pega un puñalón el Humble. Acabas de decir que yo le pego un puñalón, pero ¿qué dices? Está loco. Claro, pegas el puñalón en mi puta cara, bro. Pegas el puñalón en mi cara, reportas y ahora escapo. Eres un máster. No, eres buenísimo, bro. Echadme, es buenísimo. Echadme, es buenísimo. A ver. Vamos a matar a los dos y ya está. Dame un dato. Para la próxima partida no te pares donde te has parado, que hay una emisión, crack. Que por eso me he quedado vigilándote, porque donde te has parado al principio no hay ninguna emisión. Ahí solo he ido. Me he parado, Truman. O sea, ahora encima añades relato. Es Shakespeare. Un aplauso para Shakespeare. Un aplauso para Shakespeare. Yo, porque sois Truman y Yago. Te voy a explicar. Ojo, ojo. Gracias por confiar a alguien en mí. Por favor, que no, que, a ver, Peña, callad todos. Es que es, o sea, a ver, es Truman. O sea, lo ha matado en mi cara. Hace la de Killy Report, que yo soy imbécil y no sé ni cómo se hace esa mierda, tío. Killy Report en mi cara y encima.
Vale, mira, mi voto va a ir a Capo y es por una Yago y Truman, razón, ¿eh? Cuando yo muera, Yago y Truman. Yago y Truman. Y es que Capo lleva usando el argumento de no sé jugar, soy tonto, toda la partida. ¿Cómo no vas a ver hacer un kill report si es matarlo y te aparece abajo a la derecha el report? Hermano, hermano, pero que le mientes, pero Capo, por favor. Yago, mira, cómeme el rabo, tío. Truman es Yago, no sé. Comerme, o sea, comerme, creerme que ha sido Capo, tío. Ha sido Truman, os la va a colar, os la va a colar con su labia murciana, bro. Gracias, tío. Gracias son por saber jugar tío a esto. Gracias, gente. Gracias. No sabéis jugar, tío. Gracias. Capo, Capo, gracias. Yo confío en ti porque es que Yago es el otro. Vigilad a Yago bien, vigiladlo bien a Yago, Yo voy a seguir a Yago. A ver. Pero si no ha dado tiempo a hacer nada, cabrones. Claro, escúchame, ¿puedo dar un dato? A ver, ¿qué he reportado yo? Habla. Esto tiene dos fases. La de matar a Truman, pero no vamos a dejar a Capo vivo. Vale, yo haría eso. Claro, Yago, claro que lo harías si eres tú el otro. Si eres tú el otro, rata. Claro que lo harías, rata. Mira lo que ha tardado en hablar la rata. Puedo decir un dato muy importante que he visto antes. Escúchate a Vegas, por favor. O sea, hay una misión en administración que antes lo quería decir, pero es que no me habéis dejado tiempo a hablar. Y dura exactamente 7 segundos. He contado los segundos que ha estado Yago haciéndola y son 4. En 4 no se descargan los archivos. ¿Qué misión? ¿Qué misión? Bueno, Vegas, he dicho antes. Cállate, Vegas. ¿A quién quieres matar, Khan? A mí, ¿no? Tienes mucha prisa. A ver. Es que te la vas a comer, porque son. Si matamos a Yago ahora, hemos ganado. Sí, y si no me echáis a mí, De hecho, y si no a Capo, vamos a ver. Entre que Truman y Capo va a ser uno, ¿por qué me vais a votar a mí ahora? Si Truman o Capo uno, si, muy a malas, si matamos a Capo y soy yo el asesino, pues quedo yo contra 4. Tenemos tiempo. Bueno, es lo mismo que si te matamos a ti y eres tú, bro. No, porque es que, claro, la sospecha está es que vas con argumentos de primero de primaria, bro. Oye, yo digo una cosa. Somos 6 todavía. Si Truman era 1, quedamos 6 vivos, un impostor. No, pero si no, y morimos. Hay un 50% de posibilidad de que sea Truman. No sabemos que es Truman. Claro. O Truman o Capo, porque hay que votar a Capo. Hay que votar a Capo. Yo creo que Capo no es porque ha acusado a Yago y Yago es. Mira, yo solo digo, mira, yo sé que me queréis votar, que tenéis unas ganas de locos, y mira, yo he visto cómo Truman mataba a un Hambo. No, no es una lo ganas de votado. Locos, que es lo no, sí, que lo entiendo, que es lógica, que entiendo que por el bien de la nave lo lógico es echarme a mí, pero solo digo que se lleva sospechando de Yago un montón de rato, y Yago, a la mínima que se ha dicho Khan lo de votemos a Capo, Yago ha tardado medio segundo en votemos a Capo. A la mínima que sepas jugar un mínimo a este juego, sabes jugar tú, sabes jugar de locos, mira. Muy bien, tío, acabáis de perder la partida. Venga, sabes jugar de locos, bro. Por hablar. Pero hay que matar a Capo. Ahora hay que matarme a mí, pero me queréis dejar tranquilo si ya hemos ganado. Ya está. ¿No? No me jodas. Puta madre. Alguien está haciendo la psicológica, bro. Capo, me muero. Alguien está haciendo la psicológica, bro. De locos, tío. Ah, no, que de ir arriba. Pues Khan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tacata! ¡Vamos! 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 Soy buenísimo, tío. Soy increíble. Es que jugar es esa, macho. Van la cerdos. Todo el mundo contra mí desde el principio, tío. Soy buenísimo, tío. Primero al uno y después al otro. No podéis dejar a los que hacen nada. Bro, pero que he echado a Truman, que me ha visto matar. Truman, ¿me ve matar? Capo. Y he hecho a Yago cuando era yo el otro. Me intentaste matar ahora, y no pudiste. Capo, eres un psicópata de mierda, hermano. Estás loquito. Tío, Capo, qué bien jugado y qué bien aguantar las embestidas, Tío, pero que me he puesto a ver su streaming, tío, y parecía, yo qué sé, Brad Pitt, tío. Yago, te pido perdón públicamente, te quiero, tío. Vegas, gracias, Vegas, tío, me has dado la partida. Es que la nacional, tío, no llegas ni de coña este año. Es que ni de coña.
Yo es en los comentarios de La Nacional lo primero que diré es que Vegas es la mejor persona de toda la lista. Es que... Madre de Dios. ¿Y Capo, tú en qué posición estás de esa lista, cabrón? El último, bro. Menudo lío que nos ha hecho el hijo de...